y les voy a recitar una hermosa reflexión que se titula ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Se los encuentra donde quiera. Encima, debajo, dentro, fuera, trepando, colgando, corriendo, saltando. Las mamás los adoramos. Las niñitas los odian. Los hermanos y hermanas mayores los toleran. Los adultos los desconocen y el cielo los protege. Un niño es la verdad con la carita sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. Un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de un tragaespadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador y la imaginación de Julio Verne. La timidez de una violeta, la audacia de una trampa de acero y el entusiasmo de una chinampilla. Le encantan los dulces, las navajas, las sierras, la Navidad, los libros con dibujos, el chico de los vecinos, el campo, el agua en su estado natural, los animales grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana y los carros de bomberos. Le desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin dibujos, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las muchachas, los abrigos, los adultos y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde. Nadie más puede cargar en el bolsillo un cortaplumas oxidado, una fruta mordida, medio metro de cordel, un saquito de tabaco vacío, dos caramelos, 6 centavos, una onda con un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico con un compartimento secreto. Un niño es una criatura mágica. Usted puede cerrarle la puerta del cuarto donde guarda las herramientas, pero no puede cerrarle la puerta de su corazón. Puede echarlo de su estudio, pero no puede echarlo de su mente. Todo el poderío suyo se rinde ante él. Es su carcelero, su amo, su jefe. Es un manojito de ruido con la carita sucia. Pero cuando usted llega a su casa en la noche con sus ambiciones y sus esperanzas hechas pedazos, él puede remediarlo todo con dos mágicas palabras. Hola, mamita. Esta reflexión es dedicada a mis dos hijos, Luis Ángel y Oliver Augusto.